up everybody? It's your boy Julio. Luis, aquí, que ahora tenemos unos proyectos nuevos que hacer. Ya no, como les contamos, ya no vamos a hacer solo videos de andar afuera, saliendo, sino que vamos a hacer videos de diferentes cosas. Pues ahora, como en mi trabajo, yo he aprendido a hacer muchas cosas. Entonces ahora lo que ya me aburrí de este ventilador de techo, pues lo que vamos a hacer ahora es que lo voy a quitar y solo voy a poner una luz sin ventilador. Entonces les vamos a enseñar cómo lo hago. Yo sé que no soy electricista, pero ya sé hacer todo eso. Voy a hacer es cambiar este aquí o poner esa luz nueva aquí, este ventilador, pues lo voy a poner en la cocina. Y es todo. Espero que les guste y pues sigan viendo ahí, ¿va? Que les den like al video, denle me gusta. Crazy videos, man. Yeah, pues. Vamos a ver cómo es. Creo que está bien bonito. Me gusta así, no tan grande, porque como aquí el cuarto es bien pequeño. Aunque tenemos poco espacio, y a veces siento que cuando esto está funcionando, siento que me voy a pegar porque está muy bajo. Entonces, como yo soy alto, entonces me gusta cómo se ve. ¿Y vos qué pensás? Nice, I like it. Wow. And it's really small too. Right. Primero, en vez de ir hasta allá abajo a pagar el break, que le llaman el fuse box. Ajá. Ya bajando aquí, ya la corriente queda hasta aquí, ya no pasa hasta el ventilador o a la luz. Entonces para eso sirve el switch. Así que no tenemos que ver que alguien lo prenda, porque no me va a agarrar la corriente. Así como Frankenstein. Yeah. ¿Y qué estás quitando ahí? Los tornillos que lo detienen. Tengo que quitar esto. Estos dos tornillos. Ya, yo quitando el cover este. Ya uno. Ya trabajamos acá. Pues lo recomendable siempre para hacer esto es irlo quitando pieza por pieza. Pero para no hacer eso, pues va a ser un poco más incómodo para hacerlo. Pero para no estar ahí que tengo que quitar cada hélice, los focos, esta parte de libre, para que quede más fácil de usarlo. Entonces lo que se hace aquí tiene dos tornillos que son los que van agarrados. Voy a ver si los puedo quitar. No es tan difícil quitar. Entonces lo único que se hace es quitarle el paso corriente. A ver dónde está. Yeah. Es que solo va, lo único que le tiene es esta base, entonces. What the heck? So easy. Entonces, como pueden ver, aquí ya lo quitamos. Look how dusty it is. Como no limpiaba. No. Hay que limpiarlo anyway, like. Estas cosas yo estoy acostumbrado a hacerlo. De mantenimiento en el edificio. Entonces cuando la gente llama que se le arruinó una lámpara, ya no funciona, pues vengo yo la cambio como nueva. Cuando la gente hace hoyos en las paredes, me toca repararlo, daño en el piso. Lo primero que tiene que hacer es probar. ¿Y cómo se prueba? Quita tu mano. Para shook on this thing. Uno. Dos. Y ayer, que como les dije, aquí el rojo es que trae la electricidad. Y en otro lado es el negro. Pero aquí como esta casa es vieja y todo el sistema es. Entonces uno tiene que ingeniar en las cuales cual. Pero miren, es porque funciona. Así que no vamos a necesitar poco porque es. No trae solo el LED que le llaman. Estas son mejores que las que traen poco porque el sistema, como pueden ver, es todo un sistema nuevo que ya no necesita poco, sino que es puro tablero y no es que. Entonces cuando se arruina, imagino que tiene que cambiar la.
poco de la luz también. Pero no creo que vaya a tener tanto. Entonces lo primero que se hace es la base, no la rutina. Poner la base. Cada cuota con sal y ustedes sepan un poco de limpiarla. Copa tanta así. Pero eso sí, tienen que saber qué es lo que están haciendo, porque si no les va a agarrar la corriente. Eso es normalmente que compone. Es negro y negro y negro, blanco y blanco, y verde, que es el tierra. El negro es... siempre es el más, el caliente, el que trae la corriente más fuerte. El blanco ya no es ni para qué, pero yo creo que trae corriente, pero no es mucho. Por ejemplo, si hay un cable pelado, pero si tiene tierra, no le va a agarrar mucho. Creo yo que así funciona, pues. La tierra sirve de eso. Queda mucho de, muy de afuera. Entonces, como ven, si queda muy de afuera, está bailando. Es lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Dónde? 1, 2, 3. Bien, bien. Gran diferencia, ¿va? Muy bien. ¿Está ya?